Shadow. Bueno, papus y mamus, sigamos, prosigamos.
Déjame decirte algo de esta escultura. Me costó trabajo mucho hacerle su calzado. Es complicado. Tiene más detalle. Pero como te digo, pues no es difícil nada. Es complicado, sí, pero no es difícil. Entonces requirió un poquito más de tiempo. No es tanto, pero sí me costó un poquito más de trabajo. Y él, pues no es como Sonic, que tiene sus calcetas. Él tiene como arracadas, como... No, arracadas no. Como anillos en las muñecas y en los tobillos. Y también aquí realicé, para no perder tanto tiempo para hacer el punto exe, realicé las manos ya previamente. Recuerden que solamente queda uno más, sería Silver, uno más. Y también voy a realizar el escenario. Sinceramente lo he estado pensando y sí quiero realizar pues un buen escenario, ¿no? Para que se vean las piezas exquisitas. Pero el problema, pues va a estar bien gigante, va a estar muy grande porque las figuras están enormes. Bueno, son bastantes. Entonces voy a ocupar un espacio muy grande. Y mira, aquí el resultado final. Shadow, sin nada más que Shadow. Y pues vamos a convertirlo. Ya tú sabes, el punto exe. Ahora que se convierta en punto exe. Punto exe. Exe, exe, exe. Comencemos. Vamos a editar o modificar su boca, su hocico. Vamos a pintarla de negro, ya que yo te recomiendo que primero lo pintes, porque si tú colocas primero los palillos y después quieres pintarlo, bueno, por dentro de la boca, no vas a cubrir bien las zonas, entonces se va a ver mal pintado. Es un consejo. Otro consejo que te puedo brindar es que cuando vayas a realizar el esqueleto de alambre, tienes que fijarlo lo más que se pueda a la tablita, o en este caso yo estoy usando tapas de crema, pero le estoy poniendo silicón y aparte alambres para que se fije mejor. Obviamente, entre más peso, tienes que fijarlo mucho mejor o ponerle doble alambre, como enredado trenzado. Regresando a la escultura, le mejoramos, bueno, le editamos esos ojos, hacemos esos rasguños para que se vea un poco más terrorífico, por decirlo así. Y ahora a pintarlo de negro, los ojos. Vamos a ver cómo se vería la mitad y la mitad. Tal vez se me ocurrió, ¿por qué no podríamos hacer una escultura así? Se me ocurre también punto X mitad y normal. O mitad Sonic y mitad Super Sonic y Sonic. Tal vez. Ok, para este punto ya se empieza a ver macabrón. Macabro. Voy a ponerle un poco más de negro. Algunos detalles de óxido, como de... ya abandonado, ya usado. Le realicé unos toques de plateado, esto como si fuera metal, pero ya raspado. Un toque por aquí, un toque por allá. Le hacemos sus garras también. Realizamos su pupila de color rojo. Y
y con un hilo de color rojo o un estambre de color rojo y una bolita de plastilina, una esfera de plastilina, vamos a realizar un ojo. Nada más los ponemos, los integramos así de esta forma y vamos a realizar pues la pupila, el iris y pues alguno que otro detalle que tendría un ojo realista. Podría decirse realista. El hilo es, bueno, el estambre es para que se vean como las venitas resaltándose. Y vamos a ponerle barniz para que tenga ese brillo. Y así quedaría este ojo. Y por último, ya esos toques finales, la sangre. Ya saben que no puede faltar en estos personajes. Y ya saben que yo le exagero, le echo ahí, a ver, le echo como si... como si no se me hubiera acabado la pintura roja. Le ponemos esas lágrimas de sangre. Ya tú sabes, un toque por aquí. Esos detalles, recuerda que esos detalles cambian mucho la perspectiva de la imagen que tengas en tu mente también, ¿no? O de tu figura. Entre más detalles tenga, bueno, dependiendo también, no exagerando. Pero si lo requiere, hazlo. Si tú te imaginaste así, realízalo a ver cómo te sale. Yo ahora te presento con mi voz de hombre, a Shadow. Oh, mira, vino. Más bien no se ve nada. No creo que estos muñecos espanten a nadie, sinceramente. O quién sabe. O quién sabe. Pero como te lo digo, yo los guardo en el refri por si las dudas, para que no se derritan. Más que nada. Muy bien, aquí están 2, 4, 5 personajes punto sexy. Gracias a ti y tu apoyo he realizado estos personajes. Y todavía falta uno más, el último. Y vamos a realizar ese escenario a ver qué tal nos sale. A ver qué tal. Y también el último personaje, a Silver, a ver qué tal nos sale. Pero por lo mientras, te presento a Shadow terminado. Con todo y su crew, su banda. Y ese sería todo. Muchas gracias por tu atención. Un saludo para todos y cada uno de mis suscriptores y para todas las personas que me visualizan. Muchas gracias. En especial los saludos se los mando a El Amarillo Largo, Lego Manía Jiménez, Diego Vázquez, Copoclos, Bill el Novato XD, LGR Euo, Francis Carolina Rojas, Foxy Gamer, Goyac Goyo, Máximo Gómez, Plástica y Jus, RD Arts, Tutos y Más Spin 666 y Lisandro Carzán. Muchas gracias a todos. Se despide Fixia. Hasta la próxima.